En el discurso oral tan importante es el qué se dice como el cómo se dice. Por ello, debemos cuidar todos aquellos aspectos que contribuyen a una buena escenificación. Son rasgos suprasegmentales que refuerzan el contenido de la exposición. En primer lugar, tenemos la voz. La voz nos ayuda a modular el discurso, a enfatizar aquellas partes que resultan fundamentales para nosotros y de alguna manera Permite captar la atención del auditorio en aquellos momentos que resultan cruciales para nuestra exposición. Con la voz debe tenerse eh, mucho cuidado con la monotonía, con hacer un discurso monocorde que aburra y que distraiga al auditorio. Junto a la voz está el empleo de la mirada. Con la mirada podemos introducir al oyente en nuestro discurso y favorecer su inclusión en el mismo, convencerlo y conectar con él. La mirada, asimismo, nos permite tener conciencia de cómo está siendo recibido el discurso, de tal manera que eh, nos da unas indicaciones a la hora de eh, favorecer la ejemplificación, de acelerar en un momento determinado, etc. Finalmente, tenemos los gestos, los gestos que deben de buscar un término medio virtuoso entre una excesiva eh, espontaneidad, una exces un excesivo descuido que realmente eh, sea impropio por informal del escenario en el que nos estamos moviendo y se debe huir también de una excesiva rigidez que cree barreras innecesarias entre el emisor y el receptor. Estos rasgos suprasegmentales vienen condicionados en gran medida por la modalidad que se escoja a la hora de presentar el discurso oral. En ese sentido existen tres posibilidades. La primera de ellas es leerlo, es decir, tener el texto delante e ir eh, recorriéndolo con la mirada y pronunciándolo íntegramente con la voz mientras el auditorio escucha. Esta posibilidad tiene un riesgo y es la de que el emisor se aísle del público que tiene delante y que cree un discurso eh, monocorde, monótono, que desconecte al auditorio. La otra opción, la opción digamos válida dentro de esta modalidad, es la lectura expresiva, que implica saber manejar muy bien eh, la voz, modularla correctamente, saber enfatizar, saber eh, remarcar las partes importantes y demás, pero una lectura expresiva requiere de una gran preparación y de una gran experiencia. La segunda opción es la memorización del discurso es decir, el grabarlo en la memoria y después pronunciarlo sin ningún soporte, sin ningún apoyo aparente. Esta opción tiene un riesgo y es la de cargar cognitivamente en exceso a la mente, lo cual nos puede jugar una mala pasada en determinados contextos como por ejemplo el de la lectura de una tesis. La tercera opción, probablemente la mejor, es la del discurso espontáneo, que parte de la preparación íntegra de un discurso escrito, es decir, de un texto mucho más largo, que se ha sintetizado para su presentación oral. Esta síntesis, este esquema, este esqueleto del texto es lo que se va a proyectar al auditorio a través de los recursos audiovisuales. Y entonces, en este discurso espontáneo, el emisor lo que va a hacer es, a partir de ese soporte, ir hablando de un modo natural, ¿eh? siguiendo la estructura que se ha planteado anteriormente. Además, gracias a la preparación anterior de ese discurso íntegro escrito, va a tener memorizadas gran parte eh, de, de los eh, fragmentos del texto. Por tanto, el discurso va a quedar expuesto de un modo natural, pero a la vez riguroso y ordenado. Esta es, pues, la opción que os proponemos. Debemos considerar además que a día de hoy tenemos a nuestra disposición recursos audiovisuales que nos pueden ayudar en la presentación de nuestro discurso académico. Estos recursos deben de ser siempre utilizados con criterio, porque en ningún caso deben distraer al auditorio de el discurso oral que estamos pronunciando. En ese sentido, son siempre recursos complementarios que no deben pecar por exceso. Por tanto, eh, el emisor debe emplear los recursos audiovisuales para presentar bien palabras clave, las ideas fundamentales, eh, tablas de datos, eh, diapositivas, eh, gráficos, donde a lo mejor pues, se muestren pues, obras de arte, etcétera, etcétera, que realmente puedan reforzar la exposición oral. Pero nunca se debe distraer por el exceso al auditorio con los recursos gráficos. En ese sentido, lo ideal sería que eh, tanto lo presentado como lo que uno fuera leyendo no fuera exactamente lo mismo sino que el esquema lo más básico se presentase también visualmente al auditorio y que nosotros tuviéramos delante ya sólo para nuestro uso particular una eh, digamos versión más eh, larga más detallada de lo que vamos a exponer ¿Mm? de ese momento una cosa y la otra se refuerzan con criterio y pueden contribuir a que nuestra presentación sea más exitosa.